¿Cómo está? Muy buenos días. Llegó la hora de trabajar. Y decimos, ¿qué hora es? A ver, ¿qué hora es? Es hora de trabajar. Así que vamos a cantar nuestra canción de todos los días que dice así. Buenos días, mi niño, ¿cómo están? Muy bien. Buenos días, mi niño, ¿cómo están? Muy bien. Hoy haremos lo posible por hacernos más amigos. Buenos días, mi niño, ¿cómo están? Muy bien. Y llegó la hora de trabajar y de recordar que estamos en el tema de conociendo nuestro cuerpo y la higiene personal. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy especial, que es sobre los sentidos. ¿Qué serán los sentidos? ¿Tú sabes qué son los sentidos? A ver, bueno, los sentidos son todo aquello que nos permite percibir el mundo que nos rodea. Y para ello requerimos usar parte de nuestro cuerpo. ¿Cuáles son esas partes? ¿Tú sabes cuáles son esas partes que usamos? Los sentidos son 5. ¿Y cuáles son los sentidos? Son vista, oído, gusto, olfato y tacto. Número 1, tenemos la vista. La vista la logramos con nuestros ojos. Y con nuestros dos ojos podemos ver todo lo que nos rodea. Con nuestros ojos podemos ver todo lo que nos rodea a nuestro alrededor. Vemos arriba, vemos abajo y vemos a los lados. Con los ojos podemos ver. 2. Tenemos el olfato. El olfato lo logramos con nuestra nariz. Con la nariz podemos oler todos los olores, buenos, malos, dulces y agrios. Olé, vamos a aspirar. Y vamos a ver qué huele a nuestro alrededor. Si mamá está cocinando, huele a comida. ¡Mmm! ¡Qué rico! Si nos acabamos de bañar, olemos a rico, a colonia. Y si alguien no se bañó, huele muy mal. 3. Tenemos el oído. El oído lo logramos con nuestras dos orejas. Con nuestras dos orejas podemos escuchar todo lo que está a nuestro alrededor. Músicas, autos, canciones y muchas cosas más. A ver, vamos a escuchar con atención qué hay a nuestro alrededor. Puede ser música, pueden ser los autos o puede ser mamá llamándonos. Muy bien, vamos a escuchar. 4. Llegamos al gusto. El gusto lo logramos con nuestra lengua. Con la lengua podemos saborear muchos sabores de comida, de dulces y de otras cosas que se puedan probar. ¡Listo! ¡Saca tu lengua! Ya, con nuestra lengua podemos saborear todo lo que comemos. Cuando comemos un helado, cuando comemos una chupeta o collar, es dulce, rico. Y la comida de mamá también es rica y la podemos saborear gracias a nuestra lengua. Y por último, número 5, tenemos el tacto. El tacto lo logramos con la piel o con nuestras manos. Con nuestras manos podemos tocar, podemos tantear y sentir qué cosa está fría o caliente. El tacto lo logramos gracias a nuestra piel y nuestras manos. En la piel podemos percibir el frío y el calor. Y con nuestras manos podemos tocar y sentir las cosas duras o blandas, lisas o corrugadas. Todo gracias a nuestras dos manos. Ahora vamos a realizar una actividad muy simple que podemos hacer con el día a día. Vamos a trabajar
los sentidos y las partes de nuestro cuerpo con ayuda de mamá, con ayuda de papá o de otro familiar. ¿Por qué? Porque a la hora de comer vamos a preguntar qué estamos usando, qué sentido estamos usando. Si estamos tocando algún objeto, qué sentido estamos usando. Si estamos cantando o bailando, vamos a preguntar qué sentido estamos usando. Al igual con todas las cosas que hacemos en el día a día. Pero para hacerlo algo más concreto, algo mucho más fácil, les voy a mostrar una pequeña actividad que pueden hacer en casa, junto con sus niños. Muy bien, vamos a hacer la actividad sobre los cinco sentidos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 son los sentidos. Y vamos a comenzar. ¿Qué será esto? Esto es una trompeta. Trompeta. Y la trompeta, el sonido lo podemos escuchar con el oído. Pasamos una línea y asociamos la trompeta con el oído. Luego tenemos un hermoso cuadro, una pintura que está muy hermosa y que podemos ver gracias al sentido de la vista. Entonces asociamos el cuadro con la vista. Y tenemos aquí una hermosa flor. ¡Qué rico huele la flor! ¿Y cómo sé que huele rico? Gracias al sentido del olfato. Asociamos la flor con el olfato. ¿Qué será esto? Este es un pinche o un alfiler. Y este alfiler, si lo ponemos en la mano, ¡uy!, nos va a doler. ¿Y cómo sé eso? Con el sentido del tacto. Gracias al sentido del tacto. Y por último, tenemos una rica pizza. ¡Yummy, yummy! ¿Cómo sé que sabe rico la pizza? La pizza sabe rico gracias al sentido del gusto. Y nuestra lengua nos permite saber si sabe rica la pizza o no. Hola papá, hola mamá. Bueno, les voy a explicar qué fue lo que trabajamos el día de hoy en la actividad que se acaba de realizar. Hoy trabajamos y tocamos el área de identidad y autonomía. ¿Por qué? Porque seguimos trabajando con el cuerpo humano y hoy nos enfocamos en los sentidos. También trabajamos relación con el entorno natural. ¿Por qué? Al trabajar los sentidos, el niño aprende a percibir el mundo de otra manera. ¿Por qué? Porque sabe por qué vemos, por qué escuchamos, por qué olemos, saboreamos y sentimos. Al enumerar los sentidos en 1, 2, 3, 4 y 5, trabajamos también el pensamiento matemático. Y al asociar una figura con el sentido, estamos reforzando todo lo que es las matemáticas. Por último, trabajamos corporalidad y movimiento. El solo hecho de que el niño trace, una, pinte e imite a la maestra la acción que está pidiendo, estamos trabajando todo el cuerpo. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado las actividades. Así que no olviden darle me gusta y suscribirse al canal.